Hola, gente linda, bienvenidos a un nuevo episodio de. Iba a decir Minecraft. No, en serio, Factorio, Factorio, lo dice ahí. Saber leer es suficiente, ¿eh? Factorio con barquitos, sí, señor. Factorio con barquitos y con trencitos. Trencito chiquitito, qué bonito. Me da ternura el tamaño de este tren. Ahora, la gracia de esto no solo era para tirar vías por ahí, sino para poder hacer esto. Solo que nos falta el poste. Grandote, grandote. Qué grandote ese post, señor. Qué rápido que se pone turbia la cosa, ¿eh? Este Factorio es un juego para mayores, definitivamente. Mirá, mirá. Mirá todas las cosas paradas que hay acá. Árboles, árboles. ¿De qué hablaban ustedes? Bien, después de irme un poco al pasto, puedo volver. Y. Ah, no, no, no. Ahí va, ahí va. Cierto que hay una cosa que se llama memoria. Tuki, te saco esto y tenemos que ir a buscar el LED. Acá. Me sale estaño ahora, pero no es estaño, el plomo. Te saco todo esto. Esto te lo tendría que mejorar un poquito antes, me parece, ¿no? Vamos a poner unas poquitas más. Postes no tengo tantos, tampoco. También para ahí. Claro, esto no lo pueden hacer porque me pide. Bueno. Vale, hace eso después vemos. Sigamos pateándole problemas al irlandés del futuro. Yo creo que en principio, con otro par de estos, deberíamos estar bien. Muy bien. Entonces, esto ahora viene hasta acá. Le mandamos Manuli, Manuli. Todos felices y contentos. Ay, qué feliz y qué contento que está la gente. Y la verdad que vías tengo poquitas. Cierto que lo acabamos de poner, ¿no? A la fabriquita. Pero bueno, yo soy medio impaciente. Estoy un poco impaciente, ¿eh? Hoy. Tuki. Entonces, toca caminar primero. Pero seamos relativamente inteligentes. Vamos a subir con. Tirando postecitos, ¿no? Digo relativamente inteligente, pues seguro alguna boludez me mando, pero. Aunque sea este el intento. Podría subir. Sí, por acá esquivo el laguito. Así que voy a subir con esto. Así. Tratando de que vaya lo más derecho. No, no. Tenía que estar diciendo eso, ¿no? Para que aparezca. Y no voy a poder bajar. Por acá. No. Ahí, ahí. No. Parecía que iba a poder, pero no. Bueno. Ay, cómo quisiera poder volar acantilados. Entiendo por qué mucha gente empieza. Los elimina directamente de la generación del mundo. Para mí, ustedes saben que yo soy medio un purista de los juegos en ese sentido. Y me gusta ir con la experiencia que me propone el desarrollador. Por más que no considere que es la mejor, ¿eh? Pero. Me gusta ir por ese lado. Entonces, vamos por ahí. Dale, dale, dale. Que me sube la electricidad y que me sube. Como tira palito para acá, para allá, te pibes. Es una cosa increíble. Mirá cómo mueve los palitos. Qué bien. Así a gusto, ¿eh? Algún día puede ser que empiece a decir cosas coherentes. No, no lo voy a asegurar. Porque no lo sé. Pero es una posibilidad. Solo para que lo sepan. No esperaría con muchas. Con mucha esperanza igual. Tuki. Vamos para allá. Ya estamos, ¿eh? Ya estamos, ¿eh? Bueno, es momento de tirar fruta ahí en el camino. Tuki, tuki, tuki. Un poco para allá, un poco para allá. Que vuelva para acá. Ahí va. Si no, estaba todo demasiado correcto. Muy bien. Podríamos mejorar ahora. Señalización. Excelente. Y esto, bien, es una buena noticia. Era una duda que tenía, me da un poco de miedo.
que no pareciera que pida nada raro. No. Extrae de manera común y punto. Vamos a empezar por poner lo más... donde más hay, digamos. Acá que hay huequitos y cosas. Lo dejaremos para un futuro. De hecho, este lo mismo. Lo voy a poner a partir de acá. Es como un super tema tecno. Tuki, 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 tu. Metale, palito, metale. Bien, ahí podríamos usar también un poco de relleno. Acá como para prolijar un poquito lo que necesitemos para que salga bien. Y lo que sigue, en este caso, es cargar nuestro Trenzuli. Que pone que esté por acá. Vamos a seguir un poquito por acá, ponele. A ver, si lo uso de guía. Está por allá, ok. Bueno, hasta allá. Y esto puede venir derecho. No, no puede venir derecho. Ahí. Bueno, más o menos. Era para tener una idea. Bien, tenemos acá la primera partecita. Muy necesaria. Tuki, me habrá quedado mal. No, yo puede que esté bien. Lo que no sé es cómo se va a comportar esto. Raro. No sé bien qué hacer. Este ya no. O sea, con 4. No hay problema. Entonces, dame un par más de cajitas. Tuki, tuki. Por ahora solo tenemos una sola cinta. No hay mucho que hacer. Pero tengo cosechadoras como para meterle un poco más de onda a esto. Lástima el hueco ese del agua. ¿Llega a venir una cinta por ahí? Sí, qué bien. Bueno, eso es lo que les decía, ¿no? Acá tendría que haber un poquito de relleno como para que entre una masa ahí tranquila. Sí, lo voy a tirar así nomás ahora y fue. Vamos a ir con la electricidad y a volver con el caminito. Yeah, vamos. Muy bien, entonces podemos hacer. Vamos a hacer así. Como para darle espacio y que no tenga que cambiar tanto, tanto. En un posible futuro. Muy bien. Ahí está. Esto... ¡Ah, no! Es malísimo. No, no pensé que era tan, tan chiquito. No, claro. Bueno, tiene una velocidad decente dentro de todo. ¿Chan? ¿Por qué se puso solo eso? ¿Chan? ¿Por qué se está poniendo solo? Es muy bueno igual.
Tiene todo el sentido, o sea, si está realmente cerca, lo pone. ¡Qué bien! Me encantó, ¿eh? Muy bien. Entonces, si yo fuera caminando por el medio, me va a poner a los dos. Es muy bueno. Vamos a ir con el trencito. Esto ya está, gracias. A ver, ¿qué puedo ir haciendo acá? Bueno, el relleno justamente no estaría mal. Vamos a ponerle esto también, circuitos. Venga. Y mejorar el inventario siempre es una buena noticia. Así que vamos para allá. ¿Y ahí no lo está poniendo? Ahí va. ¿Me quedé sin vías? Sí, maldita sea. Bueno. Podía pasar. Ah, pero la velocidad de este personaje. Voy a bajar la velocidad del video así pueden entender lo que está pasando. Míralo, míralo. Entonces. Necesitamos. Decime que no cerraste la cajita. Yo la pondría más bien así, que me dé 1000. Igual está bastante bien, ¿eh? Ya haber sacado un par. Voy a necesitar otra de estas. Anda haciéndote un par ahí. Eso también. Y acá, no sé. Yo los dejaría por acá y después sigo con cinta, ¿no? Para no hacer tanto lío. La lentitud. Tuki. 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 Poneme esta mitad primero. Está bueno porque vamos en velocidad y las pone igual. El tema es por acá. Ya tendría que dejar. Mientras sean chiquitos, yo no me preocuparía por el tamaño de la estación. Pero por las dudas, vamos a dejarle un tuki. Voy a pegar la vuelta entera. Ahí va. Esto es entrada plomo. Le voy a dejar LEAD por las dudas. Mirá cómo pone el caminito. Qué locura. Me encantó esto, ¿eh? Porque es como a corto alcance. Me parece que está bueno. Estaría bueno también si lo puedo desactivar, porque por ahí me pasó más de una vez, digamos, de pasar cerca de planos y no querer ponerlos. ¿Cómo se llama esto? ¿Mina? No. Sí. Mina de. Entonces, vos venís acá hasta estar. Hasta la carga completa y después venís acá. Hasta la carga vacía. Bien. Estás acá, estás completo. Qué tristeza. Podríamos tener 14 trenes de esto, me parece. Lo bueno es que se estaban haciendo los motorcitos ahí de fondo, así que los podemos aprovechar. ¿Qué velocidad va? No, justo cuando me di cuenta dónde estaba, se puso a frenar. Bueno, es lo que hay.
Vamos a poner la bajadita de la manito. 1, 2, 3, 4. Estaría bueno tener una carga de carbón por ahí. Muy bien. Tuki tuki, hasta allá igual no llegaban. Esto es probable que después lo tengamos que cambiar, pero bueno. Es como para empezar a tener un poquito de movimiento. Se fue. Y se marchó. Tuki. Entonces, esto hay que cocinarlo, supongo. Se hace. Productos saca mena de cobre también. ¿Qué le pasa a esta gente? Entonces, vamos a poner acá arriba un grupete de hornitos así. Yo supongo que una fila simple. 1, 2, tuki. No querría algo así. Uno, no sé. Yo querría algo así. Tuki. Vamos a tener algo así seguramente por acá. Está acá. Y por a... No, claro, esta sería la salida, está bien. Entonces, por acá va a estar la entrada. Que tiene que traer mitad carbonete. De hecho, vamos a aprovechar ya a separarla de vuelta. Y mandar un poquito de carbón para el tren. No, ¿qué ha pasado con mi cinta? Okay. Vamos a aprovechar a hacer dos o tres trenes más. Eso fue un trabalenguas re loco. Dos o tres trenes más. Voy a dejar que haga un poquito más. Entonces, por acá, ¿qué nos falta? Barras de acero. Tuki. Un montón. Uno. Uno. Podría también darle un par más de vagones, ¿no? Acá ya le faltan motores de vuelta. Está bien. Ahí pondría un tren más. Y cada tren tendría un vagón más. Ahora me faltan Tuki. Cintitas por acá. Muy bien. Que fluya el carbonation. ¿Dónde lo quiero? Por acá. Esto fuera. Esto cancélamelo. Que si bien lo voy a querer romper en algún momento, por ahora no puedo. Tuki. Metemos saltito por acá. Y voilà. Entonces, esto, recordame cómo se... Así. Entonces yo quiero esto así, ¿no? ¿Vos de qué lado estás poniendo? Sí, está bien, está saliendo parejo. Genial. Anda por allá. Manual. Además le voy a poner inactividad. Y 5 segundos de inactividad. Así se carga seguro. Hecho, ahí está cargándose de combustible. No. Era la otra manito. Esto para qué tanto tampoco tiene sentido. Te voy a poner otro vagón de carga. Ah, no te deja espacio para los palitos.
Problemation. Va a haber que empezar a usar de esto. Cuatro. No. Claro, estos los tengo que alimentar desde acá. Te jodía. Ahí va. Entonces, 4 y 4. La misma idea. Bien, 1, 2, 3. El cuarto va acá. Me cago en el palito que quedó en el medio. Ahí va, pero no importa. Hacemos así y listo. Mira qué bonito. En realidad, terrible. Y me voy con este tren. Muy bien. Voy poniendo Tuki cositas por ahí. Manual de vuelta, porque ahora lo mismo, tengo que ampliar esta parte. Tuki. Ay, maldita sea, me faltan varas de hierro. Bueno, me quedará un huequito ahora. 1, 2, 3. Y no puse. ¡Qué bien que estoy haciendo las cosas! Esto vendría así. Tuki. Esto vendría por acá. O no. Tuki, así. Si volvemos a hacer así mitad y mitad como antes. Ahí va. Esto lo sacamos. Tuki, 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 tuki. Muy bien. Está bien. Claro, es que se llena tan rápido que la verdad. Vuelve automático. No sé si se dieron cuenta que uso el ruido del tren como medida para saber cuándo poner los cositos. Muy bien. Me bajo, voy a poner otro bicho de estos. Le copio el itinerario. Muy bien. Le tengo que poner un carbonito ahí a mano y decirle, estás en automático. Muy bien, viniste a descargar, pero no te vas hasta que no tengas el combustible a tope. Fantástico. ¿Cómo sigue esta historia? A ver, tenemos que llevar esto para la parte de la fundición. Vamos a llevarlo igual así. En paralelo al carbonito. Vamos a ver si se puede investigar algo mientras. Bueno, fábricas más rápidas. No estaría nada mal. ¿Llega esto? Ah, mira que bien. Tenía mis dudas. Uno, dos. Pegaría la vuelta acá. Pimba. Y esto entra para acá. Uno más. A ver. Quiero verlo empezar.
Bueno, hacete hormigón, que si está ahí tan temprano, por algo será. Bien, entonces acá tenemos que empezar a separar lo que sea. Acá. Cobre se va para la derecha. Y para allá. Tuki, y tiene que entrar de alguna forma con prioridad por acá. Entonces, contribución prioritario de la izquierda, que va a ser este. Y ahora el plomito. Lo mandamos, supongo que por acá, para abajo. Podría ir por arriba en paralelo al cobre, pero como ya puse lo de la ciencia y eso, creo que va a quedar medio molesto. Lo podemos mandar. Hasta ahí. Perfecto. Ah, pensé que me iba a obligar a pegarme un saltito ahí. Estamos bien, estamos bien. Entonces, acá, ahora sí. Podemos poner a fabricar esto. Estoy tratando de pensar, porque esto me va a pedir cobre, varas de hierro que se están haciendo acá. Ya fue, ponerlo acá, si total. Vamos haciendo el super espagueti loco. Tuki, no agarré manitos. Me quedé sin cintas también. Vamos a meterle ahí. Uf. Cintas están para el otro lado. Vámonos. De paso te saco un par de estos. Te saco todas las cintas de acá. Y vamos a ver, yo quiero aprovechar estas fábricas mismas, así, Tuki. También vas a dejar acá. Porque de acá se va a venir a la fábrica de la otra ciencia. Eso será un problema para dentro de un segundito. Entonces, vara de hierro. Barra de hierro. Puede venir acá, por ejemplo. Después, plaquita de cobre. Que viene así. Puede bajar así. Y obviamente tengo esto en el medio. Plaquita de cobre. ¿Cuánto tarda esto? Ah, no tarda nada. O sea, estaría bueno que tenga todo manitos azules. Vamos a achicarlo un poco. Pues, varas de hierro. ¿Qué están? Sí, señor, estaban ahí. Muy bien. Tuki. Y por último, el sorongolo este. Acá iría. Te puedo poner así. Un salto loco acá. Esto cambiártelo así, tal vez. Entonces te puedo poner así. Ahí tendríamos todo. ¡Yay! Tenemos palitos. Entonces, vamos a dejar como para terminar bien, bien arriba. Tuki, tuki. Vamos a dejar preparada la ciencia.
tema acá. ¿Cómo puedo meter este salto que necesito hacer? Ahí, excelente. Qué bien. No tan bien. Malditos acantilados. ¿Puedo subir por acá? ¿Derecho? Sí, ya está. Casi, ahí va. Esto no. Tuki. Fantástico. Entonces, ahora va a venir. Vamos a dejar dos espacios por ahí para que la gente esté tranquila. ¿Qué gente? ¿De qué habla, señor? Son todos robots. Robots. El momento más épico. Bien, manito amarillo, sobran. Y mira, mira, mira. Se ponen a trabajar. No, solo esta porque me quedaron un poco atrás. Los palitos. Tuki, tuki. Zaracatán, Zaracatán. Y míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo de cerca. Está ahí inspeccionando todo el hombre, que esté todo bien. Y dale, dale que me impaciento. Ahí viene, se acerca. Ciencia de transporte, sí señor. Mira qué bonito. Qué bonito. El tarrito, qué bonito. Y esto viene por aquí. Zaracatum. Y se nos abre las puertas a todo un mundo maravilloso de barquitos y coches. Pero sucederá seguramente en el próximo. Bien, esto es para automatizar. ¿Qué es esto? Un puerto. Bien, se empieza a poner divertida la cosa, ¿eh? O al menos se ve la diversión en el horizonte. Qué tontería. Bueno. Good, I like it. Esto le faltaría un poco de velocidad con de acá, ¿no? ¿Tenemos muy lejos los insertadores de stacks? No, no tan lejos. 150 tarritos de esos. Ya veremos si hace falta. Mira, igual. Acá se nos interrumpe un poquito. Sí, por falta de entrada, claramente, porque los trencitos estos son medio una porquería. Lo bueno es que no tardan nada en cargar y descargar porque son tan chiquitos. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 segundos, ponen. Yo pensé que iba a ser menos igual todavía, ¿eh? Pero bueno, si en vez de las manitos azules tuviéramos los de stacks, serían 5 segundos, me parece. Gente linda, con esto me parece que ya podemos dar por terminado el episodio de hoy. Espero que la estadía haya sido de su agrado y haya disfrutado de este episodio. Dale like o dislike. Y decime lo que menos y lo que más te gustó en los comentarios. Suscríbete.